En las próximas semanas cambia la conformación del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que van a asumir aquellos concejales electos durante las últimas elecciones legislativas 2017. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que no renuevan la banca? Se los consultamos. No, la verdad es que soy un privilegiado de poder haber estado en el Consejo Deliberante representando a todos los bahienses este periodo de 4 años. La verdad que es un honor para mí poder haber estado en el órgano deliberativo y haber presentado varias ordenanzas de importancia y cuestiones que son totalmente importantes para todos los bahienses. La vocación social que tiene uno no está supeditada a tener un cargo político. Así que seguramente el año próximo, ya a partir de este año, en el 11 de diciembre, voy a estar trabajando y voy a seguir trabajando por temas de la ciudad. ¿Es difícil alejarse de la vida política una vez que ya ingresó? Desde muy chico vengo trabajando en política y recién tuve un cargo a partir del año 2012, cuando asumí como director de la OMIC. Así que no tengo una amplia trayectoria de cargo político, pero sí tengo una amplia trayectoria de trabajo social. Recuerdo en el año 95 ya estaba yo en el Partido Justicialista, era muy chico, pero me acercaba al Partido Justicialista. En el 99 ya venía trabajando en Acción Católica, en el Movimiento Juvenil Salesiano, mucho trabajo barrial en todo el sector del noroeste. Entonces, la verdad que cuando uno está en una función pública, la ventaja que tiene es que te permite tener mayores herramientas. No, a ver, me llevo muchas cuestiones que fueron positivas. Y hoy pienso como una cuestión pendiente, pero no depende de mi tarea legislativa, sino depende de la implementación desde el Ejecutivo Municipal, que es la Oficina Municipal de Atención a los Inquilinos, una oficina que proteja precisamente a los inquilinos. Bueno, haciendo lo mismo desde un lugar no público. Yo me sumé a la política partidaria desde las organizaciones sociales para poder trabajar sobre herramientas como las que venía trabajando. Así que seguiré estando en la mesa de prevención del abordaje del suicidio, en el Consejo Local de Niñez y trabajando en las dos ONG, en la misión y Bahía contra la Trata, que bueno, hace años que vengo trabajando. Igualmente yo seguiré militando desde el Partido Vecinalista de Integración Ciudadana, pero cuando uno pasa por la función de la concejalía, jamás deja de ser concejal. ¿Por qué? Porque las personas te identifican y uno tomó muchas herramientas de allí que son útiles para todos y compartirlas va a ser un placer. Bueno, espero que no sea la pendiente, espero que el jueves que viene podamos votar la ordenanza de celiaquía, que hace varios años que también vengo luchando sobre eso. Así que bueno, espero que no sea la pendiente esa este jueves, esperemos que se pueda aprobar. Y después, sí, hay muchas, en la prevención infantil, un poco, la campaña de grooming para mí tiene que ser muchísimo más en el lugar de Bahía Blanca, con lo que pasamos, tiene que ser mucho más intensa. Eso creo que me quedó un sabor a poco. Y ya que estamos en el Consejo, hay varios bloques que desaparecen, uno por completo, y desaparece una representación que durante muchos años fue uno de los polos opositores más importantes. 10 años cumple Integración Ciudadana y se queda sin representación en el cuerpo. ¿Cuál es el futuro de este espacio? Se lo preguntamos a su creador. Yo creo que es una coyuntura política. La política es eso, es fundamentalmente analizar los factores de cada circunstancia. En esas circunstancias hay oportunidades, nos ocurrió a nosotros en el 2007 y logramos, cuando no existía por ejemplo el fenómeno de Cambiemos, el radicalismo no estaba en su mejor momento, representamos un sector social, se aglutinaron fuerzas disímiles y esto permitió que en una elección estuviéramos 900 votos abajo del kirchnerismo en su mejor momento. ¿Qué pasó luego? Bueno, luego lo que ocurrió es la aparición de Cambiemos, la polarización, una nueva manera política que se venía insinuando, pero que se asentó con rasgos, ya yo digo, indelebles, absolutamente impuestos. ¿Eso qué significaba? La necesidad de recursos cuantiosos. Hoy sin esos recursos, sin el manejo de los medios, es casi imposible enfrentar en una polarización a dos grandes fuerzas políticas, por ejemplo. Espera una tarea ardua, se sale del Consejo, pero no del escenario político, de la ciudad. Localmente yo creo que Integración se sostiene por sus militantes, por organizaciones sociales que colaboran,
seguramente va a entablar diálogo con otras formaciones políticas similares o disímiles, pero que están avizorando que en esos dos grandes espacios no hay lugar. Y naturalmente hay que salir de alguna manera con ideas y metodologías que difícilmente sean del nivel o calibre económico de lo que estamos acostumbrados a ver, pero que pueden constituirse en un esfuerzo todavía posible. Me parece que es un desafío constante, pero no es un hecho que deba ser medido como definitivo, puede serlo o no.